llegada al SIUP fue como alumna de la universidad, porque yo tenía muchos profesores que eran investigadores en el SIUP. Entonces sus oficinas estaban en la casona. Más adelante participé como asistente de investigación de un profesor, del profesor Ignacio Soto, y de ahí para adelante pues mucho contacto con el SIUP ya como egresada y luego regresando de la maestría como profesora investigadora. De ahí para adelante ya uno le encuentra el gusto a la investigación, ¿no? A profundizar en algunos temas, a conocer la realidad nacional y eso es riquísimo, ¿no? Te entusiasma mucho. Yo me inicié en realidad con temas relacionados a la economía agrícola, a la economía de la producción, porque justamente esos eran los temas de investigación que tenía a su cargo Carlos Amat. Y posteriormente salgo a hacer una maestría justamente en esa línea de trabajo, porque además durante los dos años previos entre egresada y salir afuera, el trabajo con Carlos implicó trabajo de campo, ¿no? Entonces eso te abre mucho y en general yo lo aplico mucho con mis estudiantes también, porque te abre otra forma de pensar, de mirar los temas de una manera distinta, ¿no? Y te concientiza mucho sobre el país, en que estás. Decidimos empezar a trabajar, y digo decidimos porque con un grupo de profesores decidimos abrir esa línea de investigación en temas ambientales, porque sabíamos que iba a venir, ¿no? En los próximos 5 años por lo menos, y teníamos como centro líder, ¿no? Teníamos que ya estar en esa línea de trabajo. Y es así como empezamos a trabajar primero de una manera bastante sencilla, temas ligados a producción, en mi caso pesquería fue un tema. Y de ahí para adelante, bueno, ya nos zambullimos totalmente en el trabajo en diversos temas que tienen que ver con la economía de los recursos naturales y el ambiente. Pero hay un core de profesores que sí mantenemos la línea de investigación desde que la creamos a inicio de los 90, ¿no? Primero nos decían que éramos los verdes, ¿no? O los rojos también nos decían inicialmente. Pero luego se dieron cuenta pues que realmente el tema empezó a llegar con la fuerza que tiene hoy día, temas de cambio climático que son parte de un trabajo en realidad que tiene que ver con el desarrollo del país, ¿no? Con el futuro. Temas de desastres naturales, por ejemplo, temas forestales, temas de pesca, ¿no? Entonces realmente somos un grupo de lo que está la profesora Joana Camiche, Rosario Gómez, que mantuvimos esa área viva. La investigación en temas ambientales en particular, en mi caso, me ha permitido, por ejemplo, saber mucho del tema pesquero, de la regulación pesquera, ¿no? Y para eso tienes que conversar, tienes que entrevistar y trabajar con ingenieros pesqueros, con biólogos, ¿no? Para que te expliquen cómo funciona el ambiente natural y luego tú lo puedas adaptar al ambiente económico, ¿no? Y ver cómo funcionan ambos, ¿no? Cómo ambos pueden generarse mercados, cómo puedes proteger el ambiente, pero a la vez mantener un criterio de maximización de beneficios para el productor. Es un constante aprender de otras ciencias, que es lo que a mí me motiva realmente, y poder aplicar todo ese instrumental económico que nos ha dado la universidad, ¿no? Y a la vez poder dar soluciones a problemas que existen en el país, que dicho sea de paso es rico en recursos naturales, pero no le sacamos el valor que tienen esos recursos naturales, ¿no? Entonces creo que eso es lo que me motiva, y siempre hay un tema nuevo, siempre hay un tema que investigar, siempre hay dónde aportar. Ya más reciente, que lo trabajamos con un equipo de macroeconomía, con Bruno Seminario, sobre temas de crecimiento verde, ¿no? Y siempre hay un tema con los temas ambientales y los temas más macro que parece que fueran disociados, ¿no? Y con Bruno pudimos, y otro equipo también de investigadores, pudimos desarrollar un modelo macroeconómico para el Perú que tuviera justamente los tres elementos, que normalmente son los económicos y los sociales, y ahí acaban los modelos, pero le pusimos el tema ambiental,
Entonces pudimos, por ejemplo, calcular el estrés hídrico que podrían causar políticas económicas. Podríamos ver también efectos de la deforestación si teníamos políticas como, por ejemplo, crecimiento de la agricultura, ¿no? El transporte público y lo que significaba eso en términos de emisiones. Entonces pudimos conectar los tres elementos del desarrollo sostenible y lo trabajamos como solemos hacer en el SIUB, con los actores, ¿no? Es decir, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con los diversos sectores involucrados, con agricultura, con transporte. Y eso también es muy rico para el investigador, ¿no? Porque sientes que realmente aportas al conocimiento y también aportas en el sentido de que puedes tener en un futuro políticas mucho más integrales, que tengan mucho más impacto en la población y que finalmente logren lo que queremos todos, que es el mayor desarrollo del país. Y además creo que los propios investigadores han tenido roles también en el sector público, ¿no? En diferentes épocas, en diferentes estamentos, y eso también ha permitido, obviamente, que esa transmisión de conocimiento sea muy directa, ¿no? Y nosotros también con nuestros alumnos hacemos este trabajo de incentivarlos a entrar al sector público y todos los que han entrado ahí se han enamorado del sector público también, tiene su atractivo, ¿no? SIUB ha sido como un tronco con buenas raíces, ¿no? Y que ha permitido que la universidad crezca, se modernice mucho en estos años, pero sobre bases sólidas, ¿no? Arraigadas justamente en una cultura de la investigación de calidad, ¿no? Con profesionales calificados, con profesionales también con un sentido de pertenencia de país muy importante. Creo que uno de los retos básicos es ampliar mucho más la investigación hacia la investigación multidisciplinaria. El día de hoy necesitamos mucho más que todos los sectores trabajen articuladamente, ¿no? Y no solamente en el sector público, sino también sector privado con sector público, la ciudadanía con la academia. Es decir, todos los actores de la sociedad necesitan trabajar hacia un mismo objetivo. Y el otro tema que también considero muy importante es la posibilidad de generar una mejor transmisión de esos conocimientos y experiencia hacia terceros. Tenía un grupo de entre 7 y 8 estudiantes que ingresaban más o menos en el séptimo ciclo, 2 años antes de salir. Y hacíamos una revista que llamábamos Punto de Equilibrio. Te estoy hablando de los años 90, más o menos. Y juntamos un grupo de profesores que les interesaba en sacar una revista con temas económicos, pero también unos alumnos muy interesados en la realidad nacional. Entonces, con los alumnos trabajamos una revista, primero fue cada 2 meses y después fue mensual. Y se quedó años la revista. Yo estuve dirigiéndola, después estuvo Carlos Casas dirigiéndola, después estuvo Bruno Seminario también dirigiéndola. Y trabajamos con este grupo de chicos que los veíamos crecer y desarrollarse justamente en esos 2 años que quedaban con nosotros. Punto de Equilibrio fue, una revista que causó mucho impacto, iba a nuestros exalumnos también, ¿no? Y creo que esas son las cosas interesantes que nos permiten hacer en el SIUB, ¿no? Con un grupo de profesores dedicados a tiempo completo a la investigación y a la docencia. Y no podemos desprender una cosa de la otra, ¿no? Investigación y docencia es lo que nos gusta hacer. Entonces, creo que eso es lo que más recuerdo y con más añoranza. Creo que toda nuestra vida ha estado ligado de alguna u otra manera a personas que hemos conocido en el SIUB, a las acciones que hemos realizado en el SIUB, a pedir consejo a muchos de los colegas también, ¿no? Cuando, por ejemplo, muchos de nosotros han tenido que asumir alguna función pública, justamente volteabas y le comentabas a tu colega, ¿no? Con el que tenías más, tú crees, cuéntame, recomiéndame, ¿no? O entre nosotros mismos también con investigaciones,
¿no? Pedir apoyo de otros, ¿no? Y siempre hay una mano que se extiende, siempre hay voluntad de apoyar a otro. Conversemos, tomémonos un café y discutamos este tema y te ayudan a pensar. Entonces, realmente el SIUP ha sido un segundo hogar. Para mí es importante, por ejemplo, que trabajemos en innovación pública, ¿no? Como yo les digo, ¿por qué el sector privado es el que tiene que innovar y no puede innovar el sector público? Las políticas públicas tienen que ir de la mano de la nueva tecnología, de los nuevos mecanismos de información que se tienen, ¿no? Entonces, la gestión pública debe ser innovadora, debe buscar nuevas formas de llegar a las personas, nuevas formas que se den los servicios al ciudadano, ¿no? De una manera más sencilla, más fácil. Esta pandemia nos ha demostrado que toda la papelería que existía antes, ¿no es cierto?, puede efectivamente eliminarse y trabajar virtualmente, con lo cual se hacen los procesos más rápidos, más efectivos, más ejecutivos. Y entonces la innovación es un tema transversal que debe ser trabajado en todo ámbito. Lo que queremos básicamente es tener un Estado eficiente, ¿no? Y eso significa un Estado que maneje los recursos de manera apropiada, que logre el mayor valor, sacar el mayor valor de esos recursos, ¿no? Para beneficio de todos, porque las necesidades en nuestro país son muy grandes. Por eso creo que el rol de un centro de investigación, de un think tank, ¿no? Como lo es muy importante porque permite justamente al decisor de política, al que está tomando la decisión en ese momento, estar mucho más confiado porque conoce, porque tiene evidencia científica, tiene clara la magnitud del problema, los impactos que puede generar, ¿no? Entonces, creo yo que ha sido una suerte para mí, digamos, el poder asumir un cargo de esta importancia, teniendo como base todo el trabajo realizado en el SIUP, ¿no? Y creo que eso lo podemos hacer independientemente que estemos en el Estado o no, ¿no? Dar esa información a ese tomador de decisiones es importantísimo. Entonces, la academia también necesita justamente vincularse mucho con los decisores de política, conocer cuáles son sus necesidades, ¿no? Para que pueda justamente trabajar esas investigaciones para que a futuro, ¿no? Porque una investigación tiene un periodo de maduración, un año, dos años, entonces uno pueda tomar esa base científica para tomar mejores decisiones. Un afectuoso saludo a todos los miembros del SIUP, a mis colegas, amigos de toda la vida, a los asistentes de investigación, que los recuerdo tanto, y a los nuevos asistentes que vendrán en los próximos años también, al personal administrativo también que nos apoya en todas nuestras actividades. Que vengan muchos años más de éxitos y que sigamos siendo un gran think tank para el país.